Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. En este momento vamos a dar inicio a la capacitación, pero primero vamos a esperar unos 5 minutos a que la gente se termine de conectar. Mientras tanto, en el chat vamos a estar enviando el listado de asistencia. Les agradecemos su colaboración y la diligencia. Muchísimas gracias. Buenos días. Una pregunta en el chat: ya se encuentra Ricardo Gómez de Vélez Lab. Vale, Ricardo, ya vimos tu mensaje. De igual forma, muchísimas gracias por la disposición. Y entonces nos gustaría saber si de pronto alguien de aquí que tenga un reactivo diagnóstico in vitro para el reporte, ¿no?, le gustaría colaborarnos con la muestra de hoy.
Vale, Marta, muchísimas gracias. Nos gustaría saber si de pronto ya tienes la información completa de al menos dos referencias. Buen día para todos, muchas gracias. Gracias, Marta Sosa, por tu apoyo y también Ricardo, que no pudiste apoyarnos hoy. Vale, y ya te vamos a habilitar el micrófono. Antes de eso, les vamos a contar que hoy vamos a hacer un ejercicio primero con reactivos de diagnóstico in vitro para explicarles lo de la plantilla y la columna de producto. Y debido a las incidencias que ustedes nos reportaron también la semana pasada y antepasada, se hizo ajustes y les vamos a comentar. Son ajustes menores, pero que es importante que ustedes los conozcan y que obviamente después de eso, para nosotros es necesario que ustedes hagan las pruebas para saber que efectivamente les carga y cumple con todo. Al interior de nuestro sistema de producción funciona todo, pero pues obviamente la prueba es con ustedes, entonces requerimos también que nos hagan ese ajuste. Y la revisión. Con respecto al PCE que les habíamos comentado yo a varios, debido a a la migración que tuvo todo el INVIMA en temas de software de nuevo, bueno, de nuevo proveedor y esto, hemos tenido un tema con PCE, no solamente nosotros, sino casi todo el INVIMA. Y el PCE está ahorita en ajuste, están haciendo una nueva interoperabilidad, entonces eso nos ha impactado. Sabemos que en registros sanitarios están haciendo prácticamente el pago manual, sin embargo, aquí no lo vamos a hacer porque eso le implica a ustedes un reproceso y a nosotros también. Entonces, lo que se acordó es, esperamos que ya esta o la otra semana lo del PCE quede listo. Haremos un nuevo webinar antes de que se acabe junio para explicarles el tema del pago y el PCE para quienes no han logrado hacerlo. Aún la fecha no la sabemos porque estamos pendientes de ese tema de la interoperabilidad de PCE. Sin embargo, la fecha va a quedar publicada en la página web del INVIMA, en el espacio de estándar semántico, en cronogramas donde ustedes siempre lo han visto. Va a ser antes de junio. Va a ser un lunes también. Yo creo que un poquito más tardecito. Pero lo van a mirar ahí, lo van a poder ver en la programación. Entonces, para que quede explicado lo del PCE, ya tenemos el instructivo, sin embargo, como no sabemos qué ajustes nuevos le hagan el PCE, no lo hemos podido cargar para no incluirles una información desactualizada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que todas las personas, si se está grabando la sesión, esta y todas las sesiones van a estar grabadas y se van a cargar en la página de YouTube, como lo hemos hecho con todas las que han tenido un contenido de explicación. Entonces, continúo diciéndoles que para el tema del reporte ya no van a hacer el reporte preliminar por el correo, sino que lo van a seguir haciendo por la plataforma.
y esto ya va a poderles habilitar a los que necesiten comercializar, hacer la comercialización. Y cuando ya esté habilitado el tema del pago, el PCE, pues obviamente el objetivo es que ustedes continúen con el pago y su reporte quede firme. Sin embargo, lo que hablamos acá con la ingeniera, con la directora, es que para evitar un reproceso de ustedes de que nos sigan enviando reportes preliminares por el correo, como la plataforma ya está funcionando para reporte, para cargue la información, ese cargue la información la van a hacer en el aplicativo. Y pues ya podrán hacer el proceso de comercialización y los que estén cargando ya su información que estén en transitoriedad, pues puedan seguir haciéndolo mientras podemos solucionar el PCE. Entonces, por favor, que eso quede claro, que ya el reporte preliminar lo seguirán haciendo por la plataforma en el cargue reporte mientras se habilita el PCE. Y antes de que finalice junio, vamos a tener un webinar nuevamente para explicarles todo el proceso de PCE y que quede la información actualizada con la nueva interoperabilidad del PCE. Hoy vamos a explicar cuáles fueron los mínimos ajustes que se hicieron en la plantilla, porque la gran mayoría de incidencias que nos llegaron fueron relacionadas con un error que estaba saliendo en el cargue de la plantilla. Ya mi compañero les va a explicar cuáles son los ajustes que se hicieron para que ustedes realicen las pruebas. Precisamente, Ángela, si nos permites, hoy te vamos a explicar y les vamos a explicar a todos cuáles fueron los ajustes del tema del producto y qué es lo que está sucediendo con la plantilla de reactivos con el tema del producto. Entonces, yo les agradezco que aquí nos presten atención y las preguntas las hagamos luego que les expliquemos cuáles fueron los ajustes que se hicieron. ¿Listo? Muchas gracias y vamos a darle entonces a habilitar el paso a la explicación y luego sí le damos el paso a Marta para que nos apoye con el ejercicio. Gracias. Listo, entonces nuevamente muy buenos días a todos. Voy a pasar a unas breves consideraciones de la capacitación. Entonces, como haciendo memoria, entonces por favor asegúrense que tienen una buena conexión a internet. Se sugiere que reciban esta capacitación en un computador y no en un dispositivo celular. La sesión quedará grabada. De la sesión no se expide ningún certificado de asistencia. El objetivo de la sesión es el inicio del reporte de estándar semántico de codificación de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. No se responderán preguntas sobre temas diferentes al mencionado. Se sugiere que durante la capacitación se mantenga su enfoque en esta para que la capacitación cumpla con su objetivo propuesto. Evite las distracciones. Y la sesión de preguntas será al finalizar y en la sesión se responderán consultas generales. Entonces, nuevamente, este es el QR para el listado de asistencia. Vamos a dar 10 segunditos si alguien lo escanea. Listo. Entonces continuamos. Reporte estándar semántico, codificación de dispositivos médicos reactivos de diagnóstico in vitro. En este momento vamos a hablar de unas actualizaciones que se le hicieron a la plataforma. Entonces, como primera, hemos recibido muchas reportes, muchas incidencias respecto a la subida de la plantilla para reactivos diagnóstico in vitro. Entonces, se ha visto una dificultad específicamente en la columna A, que es la del el producto, el nombre del producto. En la plantilla de reactivos diagnóstico in vitro. Sí, entonces es muy importante aclarar que esta columna se encuentra únicamente en la plantilla de reactivos de diagnóstico in vitro y no en la de dispositivos médicos. Entiéndase también dispositivos médicos como dispositivos médicos y equipos biomédicos. Solamente, únicamente aclaración, se encuentra en la plantilla de reactivos de diagnóstico in vitro. Entonces, en esta plantilla es donde hemos visto esta problemática anteriormente, hacía una diferencia entre si el nombre del producto estaba escrito con mayúscula o en minúscula. Entonces esto ya se ha solucionado, se ha implementado esta nueva, como que se ha obviado esta distinción entre mayúscula y minúscula en el escrito del nombre del producto y ahora ya lo reconoce. Pero entonces aquí me gustaría retomar
una anotación muy importante que hicimos en las anteriores capacitaciones y es de la calidad del dato que se sube por medio de las plantillas. También, de igual forma, he evidenciado muchas de las incidencias que nos han llegado y muchas veces no se sube el nombre del producto, no porque no coincida o porque esté en mayúscula o minúscula, sino porque tienen espacios. Como sabemos, pues los espacios muchas veces son invisibles, son casi imperceptibles. Tienen espacios que lo que hacen es que no coincida el nombre del producto con el que se está registrando en la plataforma. Entonces, sí les pido por favor que tengan muy presente esta incidencia y es de, digamos, de su responsabilidad revisar que estos nombres estén bien escritos y no tengan este tipo de caracteres invisibles que lo que hacen es que no haya una coincidencia. ¿Listo? Entonces hay que acordarnos de este aseguramiento de la calidad del dato. Ese como primera actualización. A continuación, y pensando en pro de esta incidencia también, se ha dispuesto un nuevo botón al frente del nombre del producto. Nuevamente recalco, esto es para reactivos de diagnóstico in vitro. Entonces, del flujo de los reactivos de diagnóstico in vitro, como podemos ver, hay una sección que se llama producto y en ella aparece de forma listada cada uno de los productos. Ahora la actualización que se ha implementado es que hay un botoncito verde, como lo podemos ver en pantalla, a mano derecha, hay un botoncito verde con un portapapeles. Entonces le damos clic y automáticamente lo que va a hacer es copiarnos el nombre que nos va a recibir la plataforma. Simplemente debemos ir al Excel y darle control V o en su defecto clic derecho y pegar. Entonces ya así nos estamos asegurando de que estamos copiando y utilizando el nombre que está en la plataforma y que este efectivamente nos va a funcionar. Listo. Este como segunda actualización y como tercera actualización se ha dispuesto también una mesa de ayuda directamente desde la plataforma. Ahora en la parte inferior de las pantallas va a haber un nuevo texto que dice mesa de ayuda. En ella va a estar, como podemos ver en pantalla, el asunto, la descripción y la posibilidad de adjuntar un archivo en el que se puede mostrar todas las evidencias y los errores e incidencias, incidencias que nos pueden reportar. Nosotros entonces las atenderemos por este medio también. Una cosa muy importante es que evitar subir muchos archivos al mismo tiempo. Tiene un máximo, una capacidad de subir tres archivos, de adjuntar tres archivos. Entonces, por ende, lo ideal sería, por ejemplo, que si se van a subir muchas fotos o algo, sería bueno que lo escribieran y los pusieran compilados en un archivo Word para que de esta forma se suba un solo archivo y no de pronto intentar subir de imagen a imagen. Asimismo, también, ¿qué sería lo ideal? Si la incidencia es, por ejemplo, en la plantilla de Excel, se suba también, por ejemplo, la plantilla de Excel y en la descripción se dé una breve descripción de cuál es la incidencia, qué es lo que se está intentando y en dónde se presenta el error. Vale, entonces respecto de pronto ya de forma un poco más específica a estas actualizaciones, ¿surge alguna duda? Bueno, vamos a dar espacio solamente a dos preguntas y luego sí ya vamos a iniciar con el ejercicio. Entonces, para la persona que está preguntando la ruta del CISPRO para ubicar las presentaciones comerciales son las que están aprobadas en el registro sanitario. CISPRO no te arroja presentaciones comerciales, eso para que quede muy claro. Son las presentaciones asociadas.
en el registro sanitario, aprobadas en el registro sanitario, y son las que pues ya en la plataforma o en el, en la plantilla pues van a cargar. Buenos días, ¿se debe realizar reporte del instrumental asociado a los dispositivos médicos de material de estado de síntesis? Sí, ¿sí están incluidos en el registro sanitario? Sí, claro, se deben, porque es un dispositivo médico. El instrumental por sí solo o incluido en, como referencia, en un set de implante, tiene que registrarse. Entonces, sí, si tiene registro sanitario, sí, claro, debe reportarse en el ejercicio. Bueno, entonces, el link de asistencia ya está cargado, sin embargo, ahorita lo vamos a realizar. Bueno, creo que no tenemos más preguntas con respecto a lo que se explicó ahorita, entonces para que por favor lo tengan en cuenta, lo que nos estaban ahorita mostrando sobre el producto solo aplica para los reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Por qué? Lo explicamos en ocasiones anteriores, pero lo vamos a recordar. Como actualmente se están aprobando los registros sanitarios de reactivos de diagnóstico in vitro sin referencias, lo cual pues ya se está revisando, se están incluyendo los productos y las presentaciones comerciales cuando nos hacen el reporte, como el UDIDI viene asociado a las referencias, entonces no hay un match entre la información del registro y la información de lo reportado. Como ustedes nos incluyen las referencias y nosotros no somos expertos en los productos de cada marca, muchas veces no logramos identificar a qué producto, a qué referencia va asociada ese producto en los reactivos de diagnóstico in vitro. Por eso en la plantilla de reactivos de diagnóstico in vitro se incluyó una columna adicional para que nosotros al interior del INVIMA, nosotros estándar semántico, pudiéramos saber cuáles son, a qué productos están asociados esas referencias, sobre todo en los reactivos de categoría 1 y categoría 2, donde se aprueban hasta 15 productos con N presentaciones comerciales y N en teoría referencias. Entonces, es por eso, sobre todo para poder ubicarnos mientras se logra organizar este tema de las referencias en los reactivos de diagnóstico in vitro, como lo dice el artículo 17 del 3770. Entonces, esto es solamente para referencia, para que por favor no se vayan a confundir que en dispositivos sí toque dónde está la columna del producto en la plantilla de dispositivos. Esto solamente es para reactivos de diagnóstico in vitro, por eso el ejercicio que hoy vamos a hacer inicialmente es de reactivos, que es el que no hemos podido hacer completo, y hoy vamos a trabajar. Entonces, eso para que les quede muy claro, para los de dispositivos, prácticamente el proflujo es el que ya hicimos el mes pasado, ese ya está prácticamente completo, no tiene una columna asociada a producto porque ya en los reactivos las referencias sí vienen asociadas a los productos y vienen en los reactivos, en los dispositivos, perdón, un solo producto aprobado con sus N referencias. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Y ahora sí, Marta, por favor, prepárate para que empecemos el flujo. Muchas gracias. Y aquí en este momento les voy a pedir que no sigamos haciendo más preguntas, porque si no, nosotros no logramos concentrarnos entre sus preguntas y guiar a la persona que va a hacer el flujo. Y aquí, pues, lo que necesitamos es poder explicar y que quede claro completamente el flujo. Ana Paola, si de pronto, Andrea Paola, si de pronto llegaste tarde, ya explicamos lo del tema del pago. Les expliqué nuevamente que, les voy a explicar nuevamente, perdón, que el pago del PCE debido a los ajustes de servidor que hubo en el INVIMA, hay un tema de nueva interoperabilidad que se está ajustando, se sale de nuestras manos, eso ha sido para todo INVIMA. Entonces, en este momento no hay PCE habilitado para la plataforma, ya que bueno, se está ajustando, estamos esperando que se ajuste, no sabemos exactamente cuánto tiempo vaya a llevar, esperamos que ya antes de que finalice este mes esté. Entonces, para el tema del pago se va a programar un webinar antes del mes de que se acabe el mes de junio. La fecha exacta no la sé en este momento porque estamos dependiendo de un tercero. Entonces, lo que sí les puedo decir es que en el cronograma de la página web va a quedar la programación del webinar para que por favor la revisen y ahí vamos a explicar el tema del PCE. En este momento lo que se decidió en la dirección es que como la plataforma ya está lista para el cargue de la información aún sin pago, ya no nos van a hacer reportes preliminares, sino que van a seguir haciendo el reporte en la plataforma
y con eso van a poder hacer el proceso de comercialización mientras se puede habilitar el PCE y nosotros estaremos haciendo el seguimiento del pago del PCE posterior a que se haga la capacitación. ¿Listo? Y ahora sí, para no quitar más tiempo del flujo, entonces Marta, ya te vamos a habilitar pantalla y micrófono. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por tu colaboración. Entonces, si quieres, te doy paso a que por favor nos compartas tu pantalla. De pronto, un poco en modo de aclaración, te digo, cuidado también con lo que compartes por la pantalla. Hay que acordarnos que esta capacitación está siendo grabada y será subida a la plataforma de YouTube del INVIMA. Listo. Listo. Entonces, Entonces. Ya, como ustedes pueden hacer, señora. Marta, ¿puedes cerrar e iniciar desde cero, por favor? Si necesitamos explicarles algo al comienzo, por favor, si puedes salir. Ah, listo, permítame. Gracias. Listo, entonces ya estamos en la página del INVIMA. Busco dispositivos médicos. Estándar semántico. Ingreso en reporte, estándar semántico y codificación. Ingreso al enlace que nos indican allí. Así es, Marta. Muchísimas gracias también por la guía ahí de la página web para ingresar a la plataforma. Correcto. Aquí ingreso, digo aceptar. Ingreso el correo electrónico que yo tengo inscrito ante el INVIMA. Que no me está proyectando. Sí, de pronto para las personas que en el chat no están pudiendo ver, por favor revisar su conexión. En este momento estamos confirmando que sí se está viendo la proyección de la pantalla. Correcto. Ahora ya que ya ingresé mi correo electrónico, él me indica que a mi correo electrónico me va a llegar un código. Entonces tengo que esperar que me llegue el código para poder ingresar a la página. Esperemos unos momenticos porque siempre es unos minuticos se demora para enviar el código. Ya, vale. Ya nos enviaron el código. Permítame en un momento, por favor. Entonces allí ya nos envían el código y ese código lo colocamos acá y ingresamos a validar. Entonces, ya hicimos la primera parte, que es la gestión de usuarios, selección de esto, ¿cierto? Ahora vamos. Marta, señor. Qué pena, yo te interrumpo un momentico. Es sí, que señor. Nos parece muy importante de pronto explicar. ¿Tú le podrías dar a la X en cerrar el anuncio que dice importante, por favor? Ya. Sí, entonces ahí en el usuario, porfa, da clic y entra. ¿Acá? Sí. Clic, ya. Y entra en perfil, por favor. Perfil. Correcto. Listo. Listo. Entonces acá de forma muy, muy breve explicamos nuevamente como un recordatorio, acordarnos que este es el apartado de información del titular. Entonces aquí es donde debemos ingresar y diligenciar todos los datos de identificación del titular de los registros sanitarios de los que vamos a estar reportando. ¿Listo? Listo. Entonces así está muy bien. Muchísimas gracias. Entonces sí podemos continuar con el paso número uno. Entonces, ¿cómo me devuelvo allí? Ah, opción, da clic en no. Inicio. Doy clic en Inicio, correcto. Listo. Ahora entonces vamos a diligenciamiento de la información. Entonces, acá.
listo, ahí ya, por favor, ayúdeme porque yo intenté y no lo pude hacer. Ok, listo, entonces dale, no hay problema, entonces vamos haciendo el ejercicio. Si quieres, devuélvete otra vez a inicio, entramos nuevamente en el primer paso. El primer paso entonces es titulado gestión de usuarios y selección de registros sanitarios, da clic ahí, porfa. De forma muy breve, igual como lo hacemos en las capacitaciones anteriores, recordar que entonces en este apartado podemos hacer una gestión de usuarios. Acordémonos que tenemos hasta un máximo de 5 correos auxiliares que podemos agregar, que nos serán de utilidad para ayudarnos en el reporte del estándar semántico. Estos Correcto. Pueden tener los estados, perdón, los roles de pagador o reportante, o también pueden tener los dos roles, reportante y pagador. Correcto. Listo. Entonces, además, tenemos la sección selección de registros sanitarios. Aquí es donde vamos a hacer la búsqueda por expediente, muy importante, por expediente de nuestro registro sanitario. Entonces. Perdón, Marta, una pregunta. ¿Tú vas a incluir usuarios adicionales o solo va a estar tu empresa? Solamente la empresa, pero tengo dos usuarios. El mío como que reporta y el pagador. Ok, entonces ahí es importante que los incluyas. Correcto. Entonces aquí sería en que agregar aquí. Exactamente. Sí. Marta, una pregunta. Tú estás señora. En calidad de titular, ¿sí? Sí, señora. Ok. Entonces Listo. Aquí, correo. El mío ya está, entonces tendría que colocar el correo del pagador. Sí, pero Marta, uh-huh. Como esa parte va a quedar grabada, sí. Entonces Listo. No lo entonces, incluyas, solamente es para, sí, lo haces tú en tu, solamente es para identificar que hay que hacerlo, pero no lo vayas a incluir porque tus correos quedarían ahí grabados, ¿listo? Entonces, para que todos tengan en cuenta que debe quedar esa parte incluida. Listo, sí, señora. Listo, entonces close, continuamos, así es, close, listo. Y continuamos bueno. Con la selección de registro sanitario. Listo, entonces ahora acá voy a colocar el expediente del producto, del cual acabo de recibir registro sanitario. Y le digo buscar, ¿sí? Exactamente, entonces le damos clic en la lupita. Correcto, aquí está. Entonces, ¿nos puedes confirmar, por favor, que la información esté bien? ¿Que tanto el número del expediente, el registro sanitario, el nombre del producto y el tipo coincidan? Listo. Entonces, el expediente está correcto, el registro sanitario está correcto, el nombre del producto está correcto. Listo. Reactivo, sí, listo. Está correcto. Listo. Esta información está correcta. Listo. Entonces, posteriormente a esto le damos clic en seleccionar. Listo. Listo. Entonces, en la parte de abajo podemos ver un listado de los expedientes que tienes seleccionados, o mejor dicho, activos a este correo, asociados a este correo en este momento. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, sí, listo. Entonces, ahí nuevamente aparece otro campo de información que es el de nombre del titular. ¿Me podrías confirmar que este esté correcto también? Correcto, está también correcto. Está correcto. Listo, muy bien. Entonces, ya podemos confirmar que nos coincide y abajo entonces encontramos el tercer y último apartado, que es el de actualización o modificación del archivo de poder para terceros autorizados. Entonces, muy importante tener en cuenta el título es para terceros autorizados. En este momento, como tú estás en calidad de titular, sí, no señor. Tienes que anexar o cargar ningún archivo, pero en caso de ser un tercero autorizado, aquí es donde se hace el cargue del poder. Correcto. Listo. Entonces, ahí ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aló. Aló, sí, qué pena. Estaba pegando una leidita al chat. Es que nos están diciendo que la pantalla está un poco pequeña. No sé si de pronto tú podrías ayudarnos haciendo un poquito de zoom con control y la ruedita del ratón. A ver. Ahí. Lo que pasa es que a mí se me corre. ¿Allí? ¿Pueden ver? Tranquila. Listo. Listo. Muchas gracias. Entonces, nuevamente ahora nos dirigimos a la pantalla de inicio. Vamos a proceder entonces con el paso número 2. Entonces, inicio.
Ah, bueno, entonces en temas, digamos, ya específicamente de lo que estábamos hablando al principio de la capacitación con las actualizaciones, podemos ver en este momento que abajo a la derecha ya está implementada nuestra mesa de ayuda. Entonces ahí la podemos ver Acá. y ahí está, listo. Eso nomás como aclaración. Entonces ahora sí, Correcto. procedemos con el paso número 2, diligenciamiento de la información. Ya, listo. Ahí podemos ver entonces cómo está el registro sanitario, el expediente, el producto, el tipo y en la columna que dice detalle, ahí se encuentra un icono de un ojo con el que podemos hacer ingreso a este expediente. Ok, entonces aquí encontramos toda la información, entonces está la información de nuestro trámite. Encontramos información como el tipo del producto, la modalidad, el grupo, el registro sanitario o permiso de comercialización. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, a continuación se encuentra el apartado de clasificación. Entonces, aquí es donde debemos diligenciar la clasificación de nuestra actividad diagnóstico in vitro. Listo, ya. Está principalmente esta opción está habilitada de digamos, la posibilidad de diligenciar las clasificaciones de reactivos diagnóstico in vitro. En su mayoría, los dispositivos médicos y equipos biomédicos ya vienen con la clasificación, entonces hay que estar muy pendiente de si ya viene o no asignada, hay que asignarla. Entonces, se sabe que no está asignada cuando nos da la posibilidad de asignar. Listo. Entonces, Listo. ahora información de fabricantes, ahí podemos ver que está el apartado del número de razón social, el país, acordémonos que el código del país se asigna automáticamente una vez hayamos diligenciado el país, también está el tipo de documento y el número de documento. De una vez no ingreso. Sí, si quieres, o de pronto de O forma sí. explicativa nos puedes de pronto poner ahí cualquiera, no tiene por qué en este momento, digamos, por motivos de explicación, tiene que coincidir ya después Ah, cuando tú hagas correcto. el proceso fuera de la capacitación, si ya de pronto te tomas tu tiempito de Ah, diligenciar bueno. la que sí es. Listo. Digamos entonces que es acá. Listo. Listo, Entonces entonces digamos que es Panamá. Panamá, el código directamente ahí lo ingresó, tipo de documento, ahí es el NID del pro, digamos, un NID. Sí, entonces, no, Uno, 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 acordémonos uno. entonces Ok. que el NIT es para empresas nacionales. Correcto. Entonces, Para documento de empresas extranjería. extranjeras, exactamente, estamos manejando como tipo de documento de extranjería. Extranjería. Y como número de documento, aquí una vez responde una pregunta que están haciendo en el chat, debe ser el homólogo o el que se entiende como el Tax ID o la identificación tributaria en ese país. Entonces, efectivamente, para el fabricante es el Tax ID. Estamos manejando el Tax ID como el número de documento de ese fabricante. Listo. Entonces, Listo. continuamos. Listo. Entonces ahora acá. Así es. Producto, ¿está correcto el nombre? Permíteme un momentico. Eso, en el producto. Ahí le puedes dar clic en el nombre. Acá. Sí. No, no en el botoncito verde, sino directamente en el nombre. Es una flechita que está ahí. Exacto. Entonces ahora se va a desplegar un apartado que es el de marca. Entonces aquí te hago la pregunta, ¿tu reactivo diagnóstico in vitro tiene marca? ¿Tienes una marca asociada a tu registro sanitario? Sí, se llama mi afora. Listo. Entonces este es el espacio en el que debemos diligenciar la marca de este que está asociada al registro sanitario. ¿Aquí le doy clic en más o aquí ya puedo escribir? No, te debes dar clic en más, entonces ahí se te habilitará un espacio en el que ahí sí puedes escribir. Correcto. Listo. Entonces ahí ya quedó tu marca. Correcto. Continuamos entonces con la plantilla con el apartado de referencias. Entonces, Listo. siempre como los pasos que hemos explicado en las capacitaciones, lo primero que se debe hacer es descargar la información preliminar. Acordémonos que aquí va a haber un archivo plano que va a contener información que nos podría ser de utilidad, pero que no es obligatorio hacer uso de esta. Entonces, cada quien está, digamos, como en el criterio de decidir si le es o no útil y si proceder a el segundo paso, que sería el de descargar plantilla.
Listo, entonces damos clic en descargar plantilla, ahí podemos ver, bueno, de pronto una mini actualización que se me ha olvidado mencionar, es que ya vamos a tener, como podemos ver en el nombre del archivo, el archivo se llama plantilla reactivo V1, esto significa que es la versión 1. De esta forma vamos a poder confirmar que estamos usando la versión que está vigente en este momento. Entonces, si llegase a cambiar, pues entonces ahora iría V2 y ya cada quien decidirá y tendrá que ver si es o no la actualiza. De momento, entonces, todavía tenemos la que es versión 1. Por favor, procedemos entonces a abrirla. Listo, ya la abro. Bueno, mientras tanto, entonces preguntar en el chat para dispositivos médicos, también te da la opción de colocar la marca si tiene varias. Así es. Entonces, de igual forma, para dispositivos médicos, podemos dar clic en el icono de más y se te podrán habilitar. Cada vez que des clic, te aparece un nuevo apartado en el que podrás, pues, poner N marcas como tengas en el registro sanitario. Esta es la plantilla que descargó. Listo. Entonces, empecemos entonces por la columna producto, como dijimos al principio de la capacitación, esta columna aparece única y exclusivamente para la plantilla de reactivos de diagnóstico in vitro. Y la información que debe estar en esta columna debe coincidir a los nombres de los productos que podemos ver en la plataforma. Entonces, si quieres, digita la plataforma, porfa. Exacto. Ahí tengo una pequeña duda. Señor. ¿Hiciste de dónde sacaste el nombre? Perdóname. De cómo quedó en el registro, cómo está en el certificado de venta libre y cómo está en el IFE. Ok, nosotros, digamos, también para la demostración de esta capacitación, yo te podría pedir el FAD que hagas uso del botoncito que está en la plataforma, el que implementamos hoy. Perdóname, ¿cuál? Dale, no hay problema. Entonces, en la parte de arriba, en donde está el nombre del producto, ahí. Entonces, Acá. como podemos ver, a mano derecha se encuentra un botón verde que es como un portapapeles. Al dar clic ahí, se te va a copiar el nombre que va a recibir la plataforma de forma correcta. Ah, correcto. Ahí ya le di clic. Exacto. Entonces, ahí una vez le das clic, ahora sí puedes ir a Excel. Acá. Eso. Entonces, Listo. lo puedes borrar, porfa, y escribir el que sí es, perdón. Listo. ¿Otra vez vuelvo y lo escribo? Sí, digamos, como ya lo tienes copiado en el portapapeles, le puedes dar control V y se te va a escribir el nombre que sí. Listo. Exacto. Entonces ahí podemos Listo. ver. Ese es el nombre. Ese es el nombre que Mira, trajimos de la acá. plataforma y que coincide. Correcto. Listo. Entonces, Modelo de ahora sí podemos referencia. continuar. Ese producto tiene tres referencias, o sea, debo llenar tres veces esto, ¿cierto? Exactamente, entonces pones Listo. exactamente el mismo nombre tres veces. Correcto. Y aquí voy a colocar la primera referencia. Para colocar aquí lo mismo tengo que, traigo, ah, no, esto ya no me sirve. Tengo que volver a nuestra página y volver a dar clic. No, no, ¿No? digamos que él ya se queda guardado, ya tú puedes simplemente ir y dar control V en las casillas en donde lo tengas que poner. Ah, correcto. Así. Listo. Exacto. Estas son las referencias. Listo, correcto. Ahí están las tres referencias de ese producto. Entonces aquí seguimos a descripción de la referencia, nombre descriptivo de la referencia. Entonces ahí no, ahí que tengo que escribir. Listo, entonces acordarnos también que en las celdas que encontramos en la plantilla hay unos post-it que nos sirven de pronto también un poco de orientación. Sí, Este en aquí dice. específico, sí, dice, se puede, muy importante decir, puede basarse en el término GMN. ¿Cuál es la idea de la descripción de la referencia? Que nos des una muy breve explicación de qué es tu producto. Ah, es para determinación de HLA. ¿Y eso qué es? Digamos, ¿es un reactivo, Sí, una eso es un síntesis? reactivo. No, eso es un reactivo para determinación de alelos.
Vale, perdóname, Marta. Y cuando tú tienes que describir de manera genérica esa referencia, es que reactivo que voy a decir algo, de sangre, reactivo de química de orina, reactivo, no sé, Eso es de. reactivo trasplante. Listo, esa es la descripción de la referencia. No que yo lo uso en el laboratorio y pongo la sangre y la muestra, no, sino lo que tú acabas de decir. Reactivo de transferencia, de trasplante, perdón. Perfecto. Esa es la descripción que requerimos para que a todos les quede claro. Es Listo. esa manera genérica de describirlo sin entrar en detalles de qué hace, cómo lo ponen en el laboratorio, quién lo vende, nada de eso, sino esta explicación corta de cuál sería el genérico de esa referencia. Gracias. Listo. Ahora entonces, envases son kits. Sí, hay que acordarnos que aquí debes diligenciar lo que coincida y debe estar aprobado en el registro sanitario. Listo. Ricardo, de pronto una explicación nuevamente del botoncito de portapapeles. Este no es una activación, sino que es más un método de abreviación para dar Este. control C. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo? ¿Cuál es la función principal de este botón? Este botón no es de activo o desactivado, sino que este botón lo que está haciendo en nuestro computador es que da control C, o sea, copia el nombre del producto. De esta forma, estamos confirmando que estamos haciendo uso del nombre tal cual como nos lo va a recibir la plataforma. ¿Listo? Entonces, es como darle clic a este botón es como si copiáramos todo el nombre del producto que está a mano izquierda, solamente con dar clic. Entonces, esta es más una ayuda. Si ustedes ven, saben o ya tienen muy claro cómo es el nombre del producto, pues bueno, fácilmente lo pueden copiar sin dar clic. Pero la recomendación y pues el propósito por el cual se implementó este botón es que hagan uso de él y pues lo copien tal cual como está en la plataforma. Listo, entonces allí, aquí. Listo, contenido. ¿Me recuerdan, por favor, a qué se refiere contenido? Sí, claro que sí. Entonces, el contenido es específicamente, entonces, el número de unidades que vienen dentro de ese kit que está aprobado en la Ah, presentación con bueno. usted. Correcto, entonces esta referencia, sí, este es para 24 pruebas, o sea, entonces coloco, ahí no me da opción de escoger nada, entonces coloco 24, el Ah, número. así es, así es. Ah, Entonces, ahí correcto. hay que diligenciar el número y acordarnos que este únicamente recibe datos numéricos. Entonces, ahí Correcto. está. Listo. Unidad de medida. Ahí sí, tocaría. En la prueba, ¿cómo la usa el bacteriólogo o bacterióloga? ¿Por mililitros? ¿Usa el kit completo? ¿La usa por prueba? ¿Cómo es? La usa por prueba, se utiliza por prueba. Entonces, la unidad de medida es prueba. Nosotros ahí incluimos varias unidades, sobre todo para darles una mayor opción, pero si definitivamente es prueba, pues es prueba ya. Generalmente es prueba. Pero les damos más opciones por si acaso no queden limitados a algo porque puede haber un producto que sea por mililitro. Pero si en el caso de ustedes es prueba, pues es prueba y ya no tiene tanta mente. Listo, entonces ahí por lo que estamos entendiendo, entonces tu presentación comercial es un kit que trae 24 pruebas. Sí, señor. Listo, perfecto. Y es por prueba. Código 24. UDID. Así es. Entonces, estos son los códigos que me generó, que me informó directamente el fabricante. Eso. Listo.
Esto de la agencia emisora del código, si no me han enviado todavía la información, o sea, yo lo puedo dejar ahí pendiente para apenas me informe la agencia emisora del código. Así es, ese, Listo. digamos, por temas de explicación lo puedes dejar pendiente. De igual forma, la plataforma no te va a recibir el archivo si este está vacío. Entonces, mientras tanto, Ah, por temas de la correcto. explicación, si quieres, sí, ponle uno cualquiera de los que están ahí en la lista. Pero entonces, ya sabes, cuando tengas la información, entonces vuelves a la plataforma y vuelves y le cargas el documento y este te actualiza la información que sí es. Bueno, voy a colocarle entonces esta. Listo. No tiene códigos alternos. Este producto Ok. no tiene códigos alternos. Listo. Entonces, acordarnos de que si no tiene, hay que dejarlo vacío y continuamos con código El código GMB. GM. Entonces, el código. Correcto, listo. Condición Listo. especial de almacenamiento. Entonces, bueno, en este producto hay dos condiciones de almacenamiento. Este kit viene con dos productos. Uno que va con refrigeración y el otro va con ultracongelación. Entonces, ¿cómo hago en este caso? En cada referencia, o sea, las tres referencias, las tres tienen diferente condición de almacenamiento. Lo que pasa es que sí, el kit como tal trae unos reactivos que se almacenan en refrigeración y ellos envían también que pertenece al kit ellos lo llaman perlas y esas perlas deben ir en congelación, Pero en todo el producto, ultracongelación. perdóname, No. pero todo el producto completo, ¿cuál es el almacenamiento? ¿Congelado o ultracongelado? ¿Refrigeración o ultracongelado? No, es que como te digo, es un kit, pero el kit trae dos cajitas, por decirlo así. Una caja va en refrigeración y otra cajita va en ultracongelación. Y eso hace todo, todo eso es un kit. Entonces, en ese sentido, en eso, ¿cómo haría yo para la condición especial de almacenamiento? Marta, ¿qué predomina? Vuelvo y te pregunto, ¿qué predomina? ¿Refrigerado Bueno, o? el refrigerado. Ah, listo. Entonces Listo. ahí esa pregunta que nos hace Marta es buenísima porque puede suceder ese caso. Aquí lo que predomina es el refrigerado, así una parte sea ultracongelado, eso lo saben ahí, pero lo que predomina en el producto o en la referencia es refrigerado. Entonces, por mayoría, Tal pues vez, van a correcto. colocar lo que predomina. Ah, correcto, listo. Listo. Condición especial de empaque, no, no tiene ninguna, pues ellos ya vienen empacados y solamente la condición que le debemos dar de almacenamiento. Listo, sí, Unidad muy bien. mínima, sí. Descripción, unidad mínima de consumo, prueba. Trae 24 pruebas, pero la unidad mínima que puede consumir el laboratorio es prueba, una prueba. ¿Sí me hice entender? O sea, ¿eso es lo que necesito colocar ahí? No, entonces eso de que nos Ah, estás no, diciendo dice ya es el no. catálogo de unidad mínima. Aquí es Sí. la descripción de la unidad mínima. Entonces, digamos como Ajá. la mínima expresión, como una explicación de la mínima expresión de del reactivo diagnóstico in vitro. Me dice que me puedo apoyar en el término GMDN. Así Ya, es correcto. muy parecido y relacionado también a lo que pusiste al principio en la descripción de la referencia. O sea, acá. Exacto. O sea, ¿sería colocar lo mismo? Sí, en este caso, digamos, si es la mínima expresión sería un reactivo de trasplante, un reactivo de trasplante. Sí. Aquí sí ya tiene opción
Entonces es prueba. Exactamente. Y ya. Ajá, entonces recordar que en esta casilla que dice otra, ¿cuál? Solamente se debe diligenciar en el momento en el que en la columna S, es decir, la de catálogo unidad mínima, se diligenció la opción otra. Entonces, se puso la opción otra, correcto. Aquí se diligencia cuál otra. Si no se diligenció esta, pues entonces se deja en blanco y ya, se prosigue. Correcto. Listo. Listo. Entonces, le puedes dar al botón guardar. Acuérdate siempre de guardar bien el archivo. Acá. ¿Dónde lo almacenaste? Y después si se prosigue, exacto. Listo. Entonces yo le doy guardar, pero entonces como tengo que cambiar lo de la agencia emisora del código, lo puedo hacer y no hay ningún problema. Así es, no hay ningún problema. Digamos, ya cuando Correcto. tengas la agencia emisora de código, lo que vas a hacer es venir a la plantilla, le cambias el dato al que sí corresponde y Correcto. después vuelves y la cargas normalmente y la información se va a poner la que es correcta. O sea, vas a tener diligenciado únicamente la de el último cargue. Ah, correcto, listo, ya. Y ahora sí, ¿salgo de acá de la plantilla? Sí, entonces si ya la guardaste, sales, te diriges sí. nuevamente a la plataforma. Ya. Listo, y ahí entonces lo que prosigue es dar clic en cargar plantilla y diligenciada en el botón que dice examinar. Acá. Ajá, entonces ahí se te va a abrir tu explorador de archivos. Ya. Y debes seleccionar la plantilla en donde la hayas descargado. Ah, ya. Estaban descargas. Acá. Listo. Y aceptar. ¿Correcto? Listo, entonces ahí podemos ver, nos salió el anuncio de éxito. Hemos cargado de forma exitosamente el archivo, entonces le puedes dar aceptar. Y en la parte de abajo encontraremos la información. Ya, correcto. Un momento, Marta. Mira que Ricardo nos está dando una información muy importante para todos los que tienen duda con la unidad mínima de consumo. Muchas gracias, Ricardo. Él explica en el chat que en la descripción de GMDN, parece que la gran mayoría, para que ustedes lo revisen como tip, hay una descripción de la unidad mínima de consumo. Entonces, esta información les puede apoyar. Muchas gracias, Ricardo. Listo, entonces continuando, ahí podemos ver que se subieron para el producto Miafora, NGS, MFlex, 11HL, que es tres veces el mismo, pero con tres referencias diferentes. Entonces ahí tenemos las tres referencias, nos muestra la breve descripción y le podemos dar clic en el icono de la I, donde dice detalle, y ahí podemos ver la I, la que está al ladito en cada fila, eso, exactamente ahí. Entonces ahí visualizar información, podemos ver específicamente toda la información que subimos para cada uno. Entonces esta referencia tiene solamente una presentación comercial, es un kit por 24 pruebas, podemos ver ahí entonces está bien diligenciado nuestro código UDIDI, la agencia emisora, condición especial de almacenamiento, de empaque, la descripción de unidad mínima de consumo, el catálogo de unidad mínima y el código GMN. Recordar que en la plantilla únicamente se nos solicita diligenciar el código GMN. Esto debido a que la plataforma de forma interna hace una asociación del código que diligenciamos con el término y la definición. Entonces, de forma interna, aquí como lo podemos ver, ya nos dijo ese código GMN está a qué bien. término representa. Entonces, ¿nos puedes correcto. Confirmar que está bien? Sí, señor, sí está bien. Listo. Entonces, de igual forma, entonces aquí cerrar, digamos que el siguiente paso es, y esto es responsabilidad ya de cada uno de ustedes, perdón, es entrar e ingresar al detalle de cada uno de los productos y de cada referencia, ingresar y verificar que efectivamente la información esté bien y esté cargada de forma correcta. Entonces, aquí lo que se debe hacer ahora es darle guardar y finalizar. Ah, bueno, entonces aquí le puedo dar guardar lo mismo que cuando le di guardar en la plantilla y cuando necesite modificar algo, si no quedó correcto, lo puedo hacer. Y Exactamente, volver a entonces le hacer puedes todo dar el clic en proceso. guardar. Sí, Ah, ya, correcto. Ese es un guardado temporal, Marta, por si de pronto tu producto, no sé, tiene tres referencias más y hoy no las vas a cargar, un ejemplo. Entonces dejas ese donde tienes ahí el clic, la manita, es un guardado temporal, es decir, que no finaliza el proceso, sino que puedes volver a inicio
y cargar las demás referencias que te hagan falta o la información Correcto. Que te haga falta. Ya en el verde, guardar de finalizar, es cuando ustedes ya dicen, sí, ya cargué todo y voy a ir al módulo de pago. ¿Listo? Ah, correcto. Vale, sí, porque tengo que ingresar más productos, pero ya quedó claro. Perfecto, Marta. ¿Qué te pareció? ¿Creería que ya llegamos hasta ahí? Porque esta es la información que así aparecerá en formato visual, por decirlo así. Listo. ¿Qué dudas te surgieron ahorita del proceso del flujo? No, me pareció fácil. Está bien llegar, es fácil, asequible a llegar a diligenciar todo el formulario. No hubo ningún inconveniente. Perfecto, Marta. Listo. Entonces, ese es el ejercicio para reactivos de diagnóstico in vitro en cuanto al CARDI. Entonces, aquí es importante, y ya lo han preguntado en el chat, sin embargo, lo vamos a decir nuevamente, y es que hasta aquí, en este momento, como el PC no está habilitado aún, por lo que ya les expliqué dos sesiones o dos apartados antes, ustedes van a llegar hasta aquí en el cargue de la información. Ahí preguntaron, bueno, ¿yo cómo hago para saber que la información sí me quedó cargada, si no va a llegar nada y necesito, no sé, presentarlo a una IP, no una IPS, necesito tener el reporte a mi titular que me contrató para ello? Entonces, como aún no se está generando el reporte en la plataforma debido a que no se ha realizado el pago, ustedes nos pueden solicitar el reporte y nosotros les enviaremos una evidencia de que fue cargado mientras se puede solucionar el tema del PCE. ¿Listo? Para las personas que estaban preguntando, esto solo aplicaría en este momento para los registros sanitarios obtenidos este año a partir del 8 de febrero, que son los que tienen el tema de la comercialización. Los demás ya pueden comercializar, pues, porque están en transitoriedad. Entonces, eso para que lo tengan presente. Hoy no vamos, Juan Pablo, excúsame, no vamos a darte la mano. Si puedes, por favor, escribir en el chat la información y lo vamos respondiendo. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos claro. Entonces, las personas que requieran una evidencia de que hicieron el cargue de la información mientras se habilita el pago, por favor, nos escriben a través del correo, a través de mesa de ayuda. Entonces, ya ahorita les explicamos nuevamente cómo es la mesa de ayuda, porque les va a direccionar al correo donde van a hacer todas las solicitudes desde ahí. ¿Listo? Para Ángela, que pregunta, igual que informaron en capacitaciones anteriores, si el registro de 10 productos, pero voy a comercializar 5, ¿puedo cargar solo esas 5 y la plataforma me lo permite? Sí, así es. Y si más adelante, el otro año, no sé, tienes que cargar las otras 5, pues haces un nuevo cargue. Pero sí, hasta el momento la plataforma te permite hacer solamente esas 5. ¿Listo? Dice Carolina López, disculpe, tengo una inquietud relacionada con el pago. Nosotros ya pudimos hacer el pago, nos tocó imprimir, perdón si dejan de escribir mientras yo termino de leer la pregunta, gracias. Nosotros ya pudimos hacer el pago, nos tocó imprimir el recibo y pagar directamente en banco. Después de ese pago queremos esperar. No, no, Carolina, ahí sí hubo un tema, y es que por favor no hagan pagos en este momento en el banco, porque nosotros no tenemos habilitado esos pagos que tú estás haciendo. ¿Sí? Eso solamente aplica para registros sanitarios. Ahora nos toca que tú nos envíes un correo electrónico con el número del recibo para mirar cómo se cruza y ver en qué momento lo podemos incorporar en la plataforma, porque actualmente la plataforma solo está habilitada para pagos por PSE, no para recibos manuales. Entonces, gracias por esa incidencia, Carolina. Para los demás, por favor, no hagan pagos en el banco, porque actualmente, o sea, para estándar, quiero decir, porque actualmente, a diferencia de registros, no tenemos habilitado un cargue de recibos uno a uno, entonces todo el pago es por PSE. Entonces, Carolina, por favor, nos envías, porque eso nos toca entrar manualmente a cruzarlo con tesorería y hacer un vuelto bien complejo. Entonces, por favor, no lo hagan. Por eso les vamos a decir que solamente hacen el cargue del reporte, pero no hagan ningún pago en el banco, en un recibo, porque esa información actualmente en el estándar no está habilitado. Todo el pago es por PSE. Entonces, Carolina, por favor, nos envías el número del recibo para nosotros revisar manualmente con tesorería cómo se hace para cargar esa información en tesorería y luego mirar cómo se hace para que se te pueda habilitar el pago. ¿Listo? Gracias. Hay otra pregunta.
Sí, actualmente todas las personas de pago de PSN no les va a llegar ninguna información, no les va a llegar ninguna referencia, ningún recibo, no les va a llegar ningún oficio porque no está habilitada la interfaz de PSE. Entonces, vuelvo y les digo, en este momento ustedes lo que van a hacer es cargar la información así como hizo Marta y ya le pueden dar guardar, guardar y finalizar o guardar solamente ahí temporal y ya ustedes quedan con la información cargada. Y pueden, para el caso de los nuevos, hacer las comercializaciones. Si requieren la información, un soporte, nosotros, por favor, nos lo solicitan por correo y nosotros se lo generamos. Mientras se puede hacer el pago del PSE, se puede hacer la habilitación del PSE, que a través del PSE es que les llega el oficio de notificación y todo el proceso de evidencia ya en la plataforma en que ustedes realizaron el cargo. Del pago. Para las personas que hicieron pago antes de que se hiciera toda esta migración del INVIMA, que son más o menos, bueno, ya tenemos ahí el número, su pago está ahí, su pago ya lo tenemos identificado, tenemos que esperar ese, que se habilite el PC para que les lleguen las notificaciones electrónicas, ¿listo? Entonces, por favor, para que eso les quede muy claro. Entonces, la persona que es usuario desconocido, dice, yo ya realicé el pago el 3 de mayo por vía PSE, nunca llegó la evidencia del reporte. Ya les estoy explicando por qué. Entonces, por favor, si requieres la evidencia, envíanos un correo con el número del recibo, con la empresa, para nosotros generarte una evidencia de que se realizó el pago y se hizo el reporte. ¿Listo? Dice, en el ítem de contenido, Marta, tienes tu micrófono abierto. Dice, en el ítem de contenido, no en el otro, no entiendo esa pregunta. Listo, Carolina, gracias. Andrea Paola, ese término de la transitoriedad no depende de nosotros, eso ya se ha presentado al ministerio, pero depende completamente del ministerio. Lo que estamos haciendo desde INVIMA es hacer todas estas sesiones, los acompañamientos, las citas, resolverles todas sus dudas, hacer todos estos procesos para que el proceso del cargue sea lo más fluido posible en los tiempos que tenemos. Entonces, el tema de la transitoriedad, por favor, eleven la consulta al Ministerio de Salud, quien define la transitoriedad. Nosotros ya les hicimos esa consulta, pero no hemos obtenido una respuesta sobre eso. Entonces, la vía es que ustedes directamente eleven la consulta nuevamente al Ministerio sobre el tema de la transitoriedad. ¿Listo? Igual estamos tomando todas las medidas de acompañarlos, lo que más podemos resolverles en dudas, explicar todo esto para que ustedes puedan hacer un proceso adecuado y en los tiempos con los que contamos. ¿Listo? Bueno. Creo que tenemos tiempo todavía para hacer una explicación más de reactivos, de dispositivos. Ya con reactivos tenemos acá. Disculpe, doctora Clarena, ¿ya puedo dejar de compartir? Sí, claro, claro que sí. Listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, para las personas que han presentado incidencias, que nos enviaron incidencias la semana pasada, la mayoría de incidencias que vimos fueron relacionadas con el cargue y la plantilla, que fueron los ajustes que se hicieron. Ahora lo que ustedes deben hacer es revisar a ver si el error continúa, persiste o no, esperamos que no. Y si persiste, por favor, háganoslo llegar a través de la mesa de ayuda. Otra sugerencia que les recomiendo es que empiecen a todas las personas que no han ingresado aún a la plataforma y han ideado sus expedientes, por favor, háganlo. Ese es el primer paso. Uno, llenar la información de titularidad, que es la que está del perfil de titularidad, que fue la que nos mostró Marta al comienzo, que está en la parte superior derecha de la plataforma, y posterior a eso, deben llamar todos sus expedientes para que queden anidados de una vez a sus usuarios. Si tienen 50 expedientes, pues llámenlos de una vez para que les queden de una vez diligenciados y anidados a sus usuarios. Eso es lo primero. ¿Listo? Y recordarles que los reportes y las cuentas se hacen es por titular. Así usted sea un apoderado que tenga 50 titulares, que esté representando 50, tendrá que hacer 50 usuarios dentro de la plataforma, ya que la responsabilidad del reporte está a cargo del titular. ¿Listo? Excepto que sea un importador, que pues también tendrá que hacerlo a través de la cuenta del titular, entonces para que lo tengan presente. ¿Listo? No sé quién es la persona que está preguntando sobre el ítem de contenido, cómo debe diligenciarse. Por favor, si se identifica y ya nosotros le habilitamos el micrófono para que pregunte, porque no sé a qué se refiere con el ítem de contenido.
Listo, Ricardo. Para esa pregunta que tienes en cuanto al contenido de presentación por kit, si ese tenía varios frascos, ¿se enumera el contenido? No, ya les habíamos explicado que la presentación comercial es por kit. Eso lo habíamos, de hecho, habíamos hablado contigo la vez pasada, que creo que tu presentación era como que de 24 o 50 botellas, pero era kit por 50 botellas. Pero en la presentación como tal es kit. Así por dentro venga con cuatro frascos, con cinco botellas, con dos hisopos, con un gas, con una gasita, con. El contenido es, o sea, es kit, la presentación comercial es kit y esa es la que ustedes van a presentar ahí. Y no sé si la persona que está preguntando ahorita, creo que se llama Tatiana, con respecto al contenido, por favor, si levantas la mano para poder habilitarte el micrófono, porque no podemos ubicarte aquí, ¿sí? Y nos preguntas a qué te refieres con contenido. Listo, Tatiana, ya tienes habilitado el micrófono para hacer esa pregunta de contenido. Tatiana. Aló, buenos días. Buenos Clarina, días. lo que pasa es que la vez pasada ustedes nos habían indicado que en el contenido debíamos colocar uno, ¿sí? Entonces, hoy la compañera en el momento en que hizo su ejemplo, lo hizo por pruebas. Entonces, ella puso 24, 194, bueno, los números que colocó, por lo que el kit, como entiendo, viene por pruebas. Pero en el caso, digamos, en los reactivos de química o hematología, que viene por mililitros, o sea, no en la parte de donde va kit. Ni la presentación, sino en esa parte de contenido al ser de mililitros que deberíamos colocar. Bueno, Tatiana, lo que deberían colocar es lo que dice tu fabricante. En este caso, en el caso de Marta Sosa, ellos la tenían como kit 24 unidades, 194, 11.000 y ella ya la tenía identificada. Si en tu caso solamente es kit y viene con N cosas por dentro, solamente vas a poner kit, como le explicaba yo ahorita a Ricardo. En el caso de Marta, tenía esa información muy discriminada, seguramente el fabricante ya le dijo, mira, mi kit es de tanto y ya lo tengo aquí con claridad. Si en el caso tuyo, tu kit viene con un pedacito, con tres tarros, con un frasco, con cuatro gasas, con un hisopo, pues simplemente vas a colocar kit y ya. El contenido es una columna que se los damos también de apoyo por si de pronto les pasa el caso de Marta, que tiene una descripción más detallada, si ¿sí, no? Entonces simplemente lo dejas como kit. ¿Listo? Okay, o sea, no es Bueno. oblig no sería obligatorio No, colocar no. el nada en contenido. Correcto, no es obligatorio. Okay. Esa casi, esa columna. Esa Sol, columna y las salvo otras. que, exacto, salvo que lo tengan referenciado y lo tengan identificado como marca, si no, es kit, que fue lo que le explicamos ahorita a Ricardo. O sea, lo colocaría como kit y en mililitros, ¿sí? Sí, o unidad o prueba, como te lo haya dado tu fabricante y lo diga la etiqueta. Vale, ¿Listo? listo. Muchísimas Bueno, gracias, listo. Karen. Gracias. Listo. Bueno, ya puedes cerrar tu micrófono. Entonces, ¿alguien más? Tenemos este tiempo para hacer una prueba con dispositivos. Stephanie, que creo que era una persona que nos había dicho que nos podía apoyar hoy. Por favor, ¿estás aquí o alguien más de dispositivos para que podamos hacer una prueba de dispositivos y quede grabada? Alguien más o alguien más de reactivos que quiera hacer otra prueba o de dispositivos. Si no, entonces pues damos por finalizada la capacitación. Está bloqueada Stephanie. Sí, pero Stephanie, levanta la mano para poder habilitarte si tú vas a hacer la prueba. ¿Tienes la información para que te podamos habilitar, Stephanie? ¿O Clagen? Ah, listo, Stephanie, ya te vamos a habilitar entonces para que el micrófono para. Que puedas entonces hacer la prueba. Listo, Estefan. Hola, Clarina. Hola, Estefan. Regálame un momento, voy a abrir porque pues la vez pasada no pude decir que sí les iba a ayudar. Entonces déjame abro las cosas y ya
Listo, recuérdame, ¿tú tienes un reactivo o un dispositivo, porfa? Un reactivo, pero hace poco nos salió un dispositivo, entonces si tú me indicas si lo podemos hacer también con Sí, dispositivo. claro. Pues hagamos un dispositivo para que entonces hagamos, aunque sea una referencia. ¿Listo? Es muy parecido. Listo, Stephanie, gracias. Listo, regálame un momento. Y ya lo miramos. ¿Necesitas que proyecte desde cero o puedo hacer el ingreso directamente en el INVIMA? Sí, hazlo directamente. Ya hemos explicado, Marta explicó muy bien el ingreso y creemos que esa información ya está clara. Entonces, aquí cuéntanos, cuando inicies, cuéntanos por favor que si eres titular o no, en qué calidad de qué estás. Por favor, muéstranos el perfil del usuario. Listo, regálame un momento. Mientras que Estefan inicia, hay una consulta que nos dicen aquí. Buenos días, tenemos un dispositivo médico con registro INVIMA, pero ya no comercializamos. El registro se vence en el 2027. ¿Debemos registrar eso en la matriz o debemos cancelar el registro o lo dejamos así hasta que venza, pero no debemos reportarlos? Si ustedes todavía los tienen en el mercado, tienen que reportarlos, porque no estamos seguros que en estos 3 años que hacen falta no comercialicen quizá una unidad o dos. Entonces, si todavía de alguna manera el registro sanitario está vigente, así no estén comercializando, pero tienen vigente, no sé, traen repuestos o traen algo y lo están usando, tienen que de igual manera reportar. Así en el 2027 se les canse, se les venza, o si antes, digamos, no sé, la semana entrante lo cancelan, pues ya no tendrán que hacer reporte, pero si lo van a dejar habilitado hasta el 2027, sí tienen que hacer el reporte. Ah, pero ¿la arena? Sí, dime. Me haría falta el código UDID por lo que está nuevo y nosotros hasta ahorita lo estamos solicitando, pero tengo el código GMDN y podría hacerlo por cuestiones del ejercicio No, colocar. el UDID es obligatorio porque es un tema Ah, principal. Entonces, no, si no entonces sí tienes esa sería de información, reactivos. listo. O si no, listo. Sí, porque es que tengo, o sea, tengo el código GMDN y no sé si podríamos colocar otro código mientras como para hacer el ejercicio. Si es de UDI, sí, perdón, es que te entendimos que era GMDN, puntos con el GMDN, si no podemos por lo Ah, que les no, sí, el contábamos. GMDN sí lo tengo. Pero Sí. no, el que no tengo es el Entonces, código UDID. sí, entonces digamos, por temas, digamos, de la explicación, sí puedes poner, digamos, otro y ya, lo mismo que le estábamos comentando a Marta, ya al momento que sea de subir la información que sí corresponde, pues ya subes la información bien. Listo. Entonces ya puedo compartir, regálame un momento. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ahí estamos viendo. Listo. Bueno, yo ya aquí ingresé como tal a la página. Acá en la parte del producto, en la parte del perfil que tú nos decías. Entonces, pues la empresa para la que yo trabajo es Labtronics. Ahí tenemos todos los datos de la parte del NIT, su identificación y pues qué es la parte jurídica. Ya aquí como gestión de usuarios.
Entonces aquí colocaría el expediente de mi nuevo registro sanitario, que sería esta. ¿Por qué no me la deja? Listo, en este caso es un equipo de hematología. Ok, listo. Y ahí podemos ver, entonces tú nos podrías confirmar, por favor, que si coincide la información, entonces está el expediente, que coincide el registro sanitario, el nombre del producto. Sí, listo. Entonces acá está el registro. Entonces, espera, te lo comparto, sería algo así. Entonces, este es nuestro registro. Este es el número de registro INVIMA 2024DM00288826. Analizador automático de hematología de cinco partes diferenciales. Listo, muchas gracias. Entonces sí, empezar después pues era a seleccionar. Entonces acá ya lo selecciono y ya queda aquí activo. Listo. Entonces acá me iría a la parte de diligenciamiento de la información y lo diligenciaría acá en esta parte, ¿correcto? Así es. Listo, entonces ahí vemos toda la información. Digamos como que la primera diferencia que podemos ver específicamente aquí dando una explicación de la diferencia entre el activo diagnóstico in vitro y este que es el flujo de para dispositivo médico, equipo biomédico. Entonces tenemos que en la parte inferior no vamos a tener el nombre del producto, que acordémonos que para dispositivos médicos y equipos biomédicos no tenemos nombre de producto. Entonces no va a estar listado de esta forma y de igual forma en la plantilla no nos va a pedir este dato. Si quieres continuar. Acá me decías que podía colocar cualquier número, ¿correcto? Sí, mientras tanto, exacto. Entonces Entonces aquí podemos aquí. ver, aquí se ve la diferencia ya bien marcada. La marca está, no está dentro de un botón de producto, sino que ya está por fuera. Entonces aquí es donde podemos darle clic al icono más, tantas veces como marcas tengamos, y se nos habilitarán los espacios para diligenciarlas. En este caso, acá la marca sería Urine Medical. Listo. Y aquí Entonces, plus, ok. Sí. perdón, se me fue la paloma. Como otra sugerencia, ya. Otra sugerencia que podemos dar que me parece muy importante es que hay que tener en cuenta que cuando se sube el archivo también es como una nueva actualización de la pantalla que estamos viendo. ¿Qué es lo que debemos hacer, digamos, para asegurarnos de que no se nos borre información ni nada de esto? Es una buena práctica, mediante vamos subiendo la información, la que no está relacionada a la plantilla, podemos dar clic en el botón de abajo a la derecha, guardar, digamos, en caso de que, no sé, se vaya al internet, se actualice la página sola o toda esta cuestión. Entonces, ahí podemos ver cómo le das guardar y ya se queda Ahí se quedaría almacenado. guardado. Exactamente. Okay. Listo, entonces ahora sí, continúa con Descargo la la plantilla. plantilla. Y listo. Entonces aquí no me sale como tal el nombre, sino solo el modelo o la referencia, ¿correcto? Exactamente. Entonces yo aquí le voy a colocar una referencia. Y esta descripción la sacaría de la página del GMDN. Un segundo.
Y aquí colocaría este código. Y acá sale pues la descripción. Y esto es lo que colocaría en esa... No, la descripción no. 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 Ahí sería analizador de células hematológicas, IBD. Solo el nombre. Exactamente. Listo. Porque toda esa información de abajo es un detalle de la descripción. En este momento lo que necesitamos es la información genérica. Así como ese titulito, ese es el que le sirve. Ok. Acá en el envase, ¿qué aplicaría entonces? ¿Unidad? ¿Cuál es el...? ¿Es un equipo? Sí. Sin contenido. ¿Y unidad de medida cuál sería? Sería entonces unidad, una unidad. Y ahí se da por entendido que es... un equipo. Un equipo, exacto. Una sola unidad porque es un equipo. Entonces en equipo sí lo manejo así. Así es. Sí. Por cuestiones de ejercicio, entonces voy a tomar prestado este código. Y lo voy a colocar acá. La agencia emisora es GS1. Y digamos, en este caso, con esta marca, nosotros nos dieron la información UDID y EAN3. ¿Podemos manejarlo solo con UDID o sería necesario? De hecho la resolución dice UDIDI. Hay algunos casos en que el UDIDI es un EAN3, pero siempre la información, o sea, de ahí en ese caso usarías el mismo, pero hay que tener en cuenta que la resolución habla del UDIDI. Entonces, listo. Si tú te das cuenta, creo que el UDIDI es diferente al EAN3 ahí en tu caso. Uh-huh, entonces, sí. El que debes incluir es el UDIDI. Y otra cosa para que tengas muy en cuenta es que cuando digitaste el código UDIDI se te fue con la coma y la coma está... Sí, pero para entonces el... es que... ¿Ya se la puedo quitar? Porque habíamos dicho que la coma, por lo que se quitaba el cero. Sí, pero digamos como en este caso, lo ideal sería que no quedara como texto con la comita, porque de pronto eso sí se envía hacia la plataforma y sería un dato que no necesitamos, sino ahí, ya la puedes ya diligenciar. Le coloco número, ¿sí? Y ya. Es que creo que no, no, porque entonces ahí no te saldría el cero del principio, que también es un dato importante. Tendrías que poner tú manualmente la comita cero y dar enter, así ya no... Así. Exacto. Ok, aquí copio el código GMDN, condiciones de almacenamiento, entonces serían otras. ¿O sería otros? Pues, ¿cómo está, digamos, establecido por el fabricante? Pues ellos deben cumplir una temperatura y una humedad, digamos, hasta los 30 grados. Pero, o sea, es como con, siempre tener como esas condiciones de temperatura. Entonces, no sé si lo podría manejar con esta opción que dice temperatura igual, menor o igual a 30 grados centígrados. Sí, digamos, si coincide, por supuesto que sí, pero también hay que acordarnos de lo que hablamos en capacitaciones anteriores, era que esta es una condición especial. Si está establecida como una condición especial de almacenamiento o de empaque, entonces sí, la diligencia es. Entonces, si sí, fue reportada como condición especial, temperatura menor igual a 30 grados centígrados, si coincide, la, así es entonces, como aquí la sería diligencia. Otros. Porque dice como la condición de temperatura. Pero yo la puedo manejar a temperatura ambiente, que es lo ideal. Ya la sí. Condición extrema sería sí. 30 grados. Sí, puedes ponerle entonces otro. Listo. Sería no estéril. Y aquí sí coloco toda la descripción que me sale en el no, GIMP. La descripción no. Colocas lo mismo otra que vez el nombre en referencia, sí, señor. Categoría de unidad mínima, entonces sería unidad. Así es. Ahí está, Stephanie, quítale ese sombreado que tiene eso que pusiste porque te puede interferir en la en el cargue de la información. Y listo. ¿Así?
Sí. Sí. Listo. Cuando vayas a hacer el cargue de la información, no se te olvide guardar el Excel, el archivo debe estar guardado para que sea efectivo el cargue. Sí, ya te lo voy a guardar. Listo, entonces plantilla cargada de forma exitosa. Y aquí tenemos toda la información. Entonces ahí está el nombre de la referencia, la descripción que diligenciaste y ahí está todos los datos. ¿Será que puedo aprovechar la intervención para hacerles una pregunta? Dinos, sí. Esto es respecto a los reactivos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un proveedor que nos indica que los códigos en GMDN los tienen, digamos, en categoría de 5 números, pero por una nueva normativa de su país, ahora los tienen como en 8 dígitos, ¿sí? Entonces, esos Pero, ocho. Señora. ¿qué normativa de qué país? Porque es que el GMDN no ha cambiado. En España. Pero sigue siendo un GMDN porque el GMDN no Sí. ha cambiado. Sí, o sea, ellos tienen dos códigos, el GMDN que acabamos de hacer, pero cuando, digamos, yo ingreso como esos números específicos, no Ah, me no, da la el que. información. No, el que tienes que incluir es el GMDN. Lo que pasa es que en Europa tienen también unos, o están usando otros códigos, pero para nuestra norma es el GMDN. Entonces, el que tienes que incluir es GMDN. Sí, pero entonces en dado caso que no me aparece como tal esa información, como por ejemplo en el caso del equipo, ahí Lo que puedes puedo. buscar en GMDN. Por eso, o sea, por eso yo hice el ejercicio que acabamos de hacer, lo busqué acá con el código que ellos me envían, pero me dicen como sin información. Por eso, pero si tú colocas ese código, ya te botó la información. Sí, pero espérate, maestro. Espérame un segundo, te muestro cómo nos aparece. Es por ejemplo este. Y yo lo coloco acá. Y me dice que no se han encontrado los términos. En este caso, nosotros Si podríamos te dicen colocar. eso, si te dicen eso es porque puede ser que el término esté errado. Entonces tocaría confirmar ahí si tienes que preguntar a GMDN con un correo ese código a qué se asocia, porque si te lo dan y no aparece cargado, toca preguntarles a ellos. Esa Tienes, para GMDN. nuestra norma siempre es el GMDN, no se puede, nuestra norma, uno de los atributos así como el UDI IDI es el GMDN. Ahí tendrías que entrar a GMDN a través de las consultas que ellos tienen y preguntarles ese código a qué, que ese código que te dieron, a qué denominación se asocia, ya que pues esa información nosotros no la tenemos, sino directamente Sería con GMDN. GMDN, Sí, porque ellos nos sí, enviaron pero. estos otros códigos que también los asocian con todo el proceso que están haciendo y nos indican que estos sí, como tal, sí, estos sí se pueden, digamos, consultar la parte, míralos, es que son completamente diferentes, y no los enviaron como GMDN, pero pasa Pero no exactamente lo son mismo. GMD, los códigos en este momento GMD, todos son 5 códigos, eso no ha cambiado, o sea, Sí. la denominación de GMD no ha cambiado. Entonces, para nosotros, en nuestra norma GMD, tendrías que escribir a GMD para confirmar cuál es la denominación de esos códigos y a ver si puede ser obsoleto. El tema obsoleto es que ellos no lo borran de la página, o sea, queda inhabilitado, no eliminan esa información. Por eso tú tienes es que preguntarle a GMDN esos 5, ese código que te dieron, ¿a qué equivale o por qué no aparece cargado en la página web? Ah, ok, ya es directamente con ellos.
En dado caso que, por digamos, tengo reactivos de riesgo 3 de esa marca, ¿puedo colocar la información que me indica el inserto en la parte de descripción de la referencia? Sí, claro, también. Okay. Pero entonces así es una información genérica, no como uh-huh. un texto gigante donde dice todo lo que hace el producto, cómo lo usan, no, sino una información genérica. ¿Para qué funciona? Listo. Sí. Listo. Ya, esa era la pregunta, qué pena. Listo, perfectamente. ¿Ya ahí dejo de compartir? Sí, ¿ya terminaste? Ya, aquí ya quedó perfecto. Cargado y quedaría... Sí, ahí entonces, ahí digamos que si en tu caso, por ejemplo, fuera solo esa referencia y no vas a cargar más de ese registro y dices, bueno, ya no voy a reportar más, pues ahí le puedes guardar y finalizar y cuando esté habilitado el PCE, hacer el pago. Por ahora lo puedes dejar entonces guardado y ya ese reporte quedó listo, ¿vale? Vale, listo. Muchísimas bueno, gracias. Vale, Clager, no vamos a dar ahorita habilitar el micrófono. Si tienes alguna pregunta, dice ahí en la descripción del producto, puedo colocar la que aparece en el registro, tiene que ser la GMN. Puede ser la que aparece en el registro, pero la idea, lo ideal es que lo que aparece en el registro sea la misma información del GMN o por lo menos coincida. Un ejemplo, si por ejemplo, voy a dar un ejemplo descabellado, no sé, es analizador de inmunología y lo que tú tienes en el registro es de equipo, pues eso no va a coincidir, ¿sí? Precisamente porque el registro todavía la información no la hemos estandarizado y para eso es que estamos haciendo todo este proceso del estándar. Entonces, si tú ya sabes de primerazo que eso es un analizador, pero en el registro quedó equipo, pero en realidad es un analizador porque viene en la etiqueta, porque viene en el GMN, entonces la información que tienes que colocar es preferiblemente la del GMN precisamente para que podamos estandarizar. ¿Listo? Listo, Clage. Tenemos 20 minutos. Yo creería que si alcanzamos a hacer un cargue, listo, pero muy corto, por favor. Entonces te vamos a habilitar el micrófono, Clage, para hacer una información corta y ya creo que no vamos a responder más inquietudes. Si hay temas de plataforma e incidencia, lo pueden hacer a través de la mesa de ayuda. Si ya es un tema muy técnico, entonces por favor a través del correo electrónico, como la persona que está preguntando lo del tema de su registro sanitario que no comercializa, por favor, porque ya aquí no lo podemos responder. ¿Listo? Lo mismo, María Orejuela, por favor, entonces correo electrónico. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Clave. Gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Le digo toda la pantalla, ¿verdad? Entonces tengo acá ya el formulario abierto con la información de mi registro sanitario. Pues pasé ahí directo por lo que no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Sí, sí, correcto. Entonces yo aquí ya confirmaste, perdona mi traje, no me sé tu nombre, perdón. Clara. Listo, Clara. Confírmanos que ya verificaste que ese sea tu dispositivo, tu producto, todo. Sí, ya verifiqué. El número, el nombre, todo coincide. Perfecto, y coincide. Coincide. Perfecto, y listo, gracias. Entonces, bueno, yo ya hice el descargue de la plantilla. Me sale acá. Entonces, pues estaba haciendo lo que tú me dices de colocar el nombre de que aparece registrado en el código GMDN en la descripción de la referencia, ¿sí? Es un conector, válvula sin aguja de vía venosa con presión neutra. En la parte de envase, bueno, yo tenía acá el archivo anterior, pues porque tengo que registrar, son dispositivos, son consumibles, entonces tengo que registrar la unidad y también la caja. Pero perdóname ahí, Clara, te hago una, cuando tú dices consumibles, son referencias, o sea, esos consumibles son referencias de por sí o son parte de esas referencias, confirma. Bueno, viene una caja con 200 válvulas, conectores libres de aguja. Sí, porque te digo, aquí lo que tú vas a reportar son referencias como tal. Si, sí, por ejemplo, dentro de esos consumibles viene, no sé, un O-ring, un plástico, una, un
tubito y no son una referencia como tal, sino lo que se llama consumibles repuestos, eso no lo tienes que reportar. Reportar son las referencias como tal. Entonces, no me hice entender bien. Sí, todas son referencias como tal. Ah, todas, bueno, perfecto. Estas individualmente, cada una viene caja por 200, caja por 200, y cada una es diferente e independiente. Perfecto, listo. Ajá, entonces bueno, sí, claro. Bueno, entonces en ese caso, aquí en esta parte de envase, sería unidad, porque voy a registrar tanto la unidad como la caja por 200. En este perfecto. Caso tendría que hacerlo dos veces, ¿verdad? Sí. Entonces aquí sería unidad en este caso, y pues aquí, bueno, aquí colocaría lo mismo, pero en caja por 200, de la misma referencia, porque sí. Son dos. O sea, estoy en lo correcto, ¿verdad? Voy a pegar este acá. Y acá en este caso, como es la misma, pero caja por 200, entonces ahí sí le cogería caja, ¿cierto? Aquí sería sí. Uno, aquí sería 200. Esta es la uh-huh. misma referencia, pero son dos presentaciones comerciales diferentes. Ahí voy bien. Correcto. ¿Sí? Unidad de medida, acá sería unidad. Perfecto. Unidad, y acá la unidad de medida sería caja, ¿cierto? Unidad, también. También unidad, o sea, una unidad sí. como caja. Ah, sí. Eso ahí uh-huh. era donde tenía la duda. Porque uh-huh. yo lo puse todo como unidad y me respondieron que cuáles eran. Bueno, vamos sí. a mirar el código UDI. Qué pena, la... ahí sería unidades, sería caja por 200 unidades. Ahí te salen unidades ah, también. Ah, ok, perfecto, sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces vamos a mirar el código UDIDI de la primera presentación, que es solita, la unidad solita. Copiar acá, ay, perdón. Y lo pongo acá, el código UDI de la unidad, y acá le debo colocar, ¿dónde es que? Número. Mira cómo que te quedó el dato. Exacto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Luego vengo y la misma referencia, pero presentación comercial de caja por 200. Entonces vengo. Efectivamente, el código UDI es diferente. Es ajá. diferente. Correcto, totalmente. Sí. Bien. Es diferente. Listo. Ah, sí, no, son diferentísimos. La agencia emisora de los códigos es GS1. GS1. Es, no tenemos códigos UDI alternos. A ver, el código GMDN, bueno, si es el mismo para ambos, es el 42750. Acá. Bueno, lo voy a colocar en los dos. Condiciones especiales de almacenamiento, pues tenemos que se almacena entre menos, entre 5 grados. Y 35 grados. Como no encuentro esa opción, pues le coloco otros para. Sí, sí. ¿Sale? Sí. Okay. Además, que tu tipo de producto, perdóname, tu tipo de producto no es como el de Marta, que necesitaba ser congelado, refrigerado, sino no. manejamos una temperatura que puede ser. O sea, un rango muy amplio. Una condición especial, exacto, así es. Un rango muy amplio. Condición especial de empaque, sí, es estéril. Por ejemplo, esa sí es, sí, eso sí es especial, porque uh-huh. hay una gran diferencia entre tener algo estéril y algo no estéril, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Aquí en esta casilla tenía, porque en el preliminar que mandé, yo puse unidad, y creo que estaba mal porque me pidieron que lo especificara. Ah, igual no sabías esto, Clara. Entonces, descripción de unidad mínima de consumo, pues sería unidad, por ejemplo, en el caso de unidad. Devuélvete a la primera columna. Sería unidad. No. ¿Viene? ¿No? Uh-uh. Espera, yo miro cuál coloqué en el que me. En es tu misma descripción de referencia. ¿Es la misma descripción de referencia? No, devuélvete a la plantilla que tienes, que ya. Tenías ahorita. Ah, ¿es esta? No, la que nos estaban mostrando antes de ahí. Esa descripción de la referencia es la misma descripción que vas a usar en unidad mínima de consumo porque es el mismo producto. Sí. ¿Sí? O sea, la que está en la casilla de envase, ¿sí? No, 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 no. En la columna B. Ah, ok. Ah, ahí, ok. Sí, mira, ahí la descripción de la referencia, tú dices, es un conector válvula sin aguja. Sí. Lo que el doctor, médico, enfermera, personal de salud va a usar
En su momento, cuando tengo un paciente que es la unidad mínima de mínima de consumo, o sea, el uso, es un conector. No, o sea, en ese caso es un conector. A eso se refiere, a esa descripción de ya, qué es el objeto que van a usar. En ya, este caso estaba, es un conector valvular. Estaba equivocada, correcto. Y tranquila, no, está bien el ejercicio. Sí, tenía que equivocarme a propósito para saber qué era lo que no entendía. Sí, correcto. Entonces, en la parte de aquí de catálogo unidad mínima, pues en el caso de la unidad mínima sería acá unidad. Sí. El uno sería unidad. Sí, y unidad. Y en el de caja. ¿En el qué, perdón? En la segunda presentación comercial, que es caja, ¿cuál sería la que pongo ahí? Que ahí es la duda que ¿cómo la tenido. Usan en el, cómo la usan? No, ¿cómo la venden? ¿Cómo la usa un prestación de servicio? ¿Cómo la usa? Pues cuando tú llevas la caja, pues reparten las unidades que hay en la caja. Por eso, entonces, ¿cómo se usa? ¿Por caja o por unidad? Perfecto, entonces por unidad. Esto yo sé que es un poco confuso, pero la pregunta que ustedes deben hacerse ahí es cómo lo vendo yo o mi distribuidor, que sea, sino cómo lo usa el profesional de servicio de salud. Habrán casos muy generales que usan, no sé, toda la caja, que lo dudo mucho, pero la gran mayoría lo usan por unidad o por alguna medida como un mililitro, o, no sé, una botella, ¿sí? Pero la gran mayoría son unidad y en el caso de los reactivos, pues una prueba. Ok, porque yo tenía la duda, fue porque en el reporte preliminar yo lo mandé así y coloqué aquí todo unidad y me contestaron que por favor especificara de cuál era la caja, entonces yo quedé confundida y entonces no entendí. Ok, pero acá ya lo aclaramos. O sea, sí, se usa como unidad, ¿sí? Uh-huh. Sí. Exacto, ese otro es cuando esa columna S se diligencia es cuando tú en la columna R pusiste otro, que nos digas cuál, uh-huh. Pero como no... Pues ahí no la diligencias. Claro, entonces yo lo había corregido y claro, lo había corregido, le había puesto otro caja por 200, como para tratar de contestarles lo que me habían enviado, pero ya me quedé claro que es unidad. O sea, ya exacto, así es. Ok, perfecto. Perfecto, entonces bueno, Clara, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes que volver a enviar ese reporte por correo electrónico, de acuerdo a lo que hemos hablado hoy? ¿Ese reporte? No. Ya no, sino que tengo que cargarlo. Perfecto. Aquí en este formulario ya queda automático allá el cargo. Correcto, así es. Así es, Clara. Entonces ya no tienes que enviar ese reporte preliminar haciendo esa claridad, sino que tú ya en la plataforma cargas el reporte. Y entonces perfecto. Cuando se habilite la PCE, lo que nosotros vamos posterior a la capacitación es empezar a revisar que ya todos los reportes que queden ahí pues tengan un pago asociado. Si no, tendremos que decirle, señora Clara, de clave, por favor, recuerde que tiene que hacer el pago para que su reporte quede oficial y bueno, ta, 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 todo este proceso, ¿sí? Para que lo sepa, ¿sí? Perfecto. Listo. No, muchísimas gracias. Me quedo perfecto, aquí Clara, hazme un favor para recordarles a todos. ¿Qué fue lo que, a ver si estuviste pendiente ya que estás ahí? ¿Qué hablamos sobre el próximo webinar para explicación del PCE, por favor? Que ustedes van a sacar un correo, pues en la plataforma de capacitaciones van a agendar allá, tan pronto esté listo como todo el tema que no depende de ustedes, sino de un tercero, y ahí en la plataforma de capacitaciones va a decir la fecha en la cual va a estar programado el webinar, se espera que antes de que se termine junio tengan el perfecto, claro, muy bien. Perfecto, Clara, muchas gracias, o sea que sí quedó comprendida esa información. Te agradecemos mucho y a todos los que participaron hoy, a Stephanie, a Marta y a Clara, gracias por su apoyo, a los que también se ofrecieron para hacer ejercicio hoy, pero no pudieron, Ricardo, Tatiana, bueno, todas las personas que participaron hoy, que estuvieron en el chat también. Muchas gracias, este webinar va a estar cargado, esperamos que antes de que finalice esta semana en YouTube, y pues posterior estará también en el enlace, el espacio de la página web de Estándar Semántico para que ustedes lo puedan consultar. Y por favor, ya saben que la plataforma está habilitada para que hagan el reporte. Ya no hay correos de reporte preliminar, sino todo en la plataforma. Y si se les llega a presentar una incidencia de plantilla o cualquier incidencia que se les presente, ya saben que por favor tomen captura de pantalla y lo hacen a través de mesa de ayuda. Nuevamente vamos a mostrar dónde queda la mesa de ayuda. Recuerden que pueden cargar tres archivos, que puede ser PDF, Excel, que es lo que generalmente nos envían para
incidencias y un Word. En el Word pueden colocar las imágenes y ven que son muchas imágenes. Entonces, lo máximo que permite Mesa de Ayuda para que no se colapse son tres archivos. Entonces, pueden cargar uno, dos o tres. Si ven que tienen muchas imágenes, los pueden coleccionar, por decirlo así, en el archivo de Word y nos lo envían para que se pueda revisar en Mesa de Ayuda. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en la plataforma dónde queda Mesa de Ayuda. Y se dan cuenta en la parte inferior, allá vamos, pues ya vamos a proyectar. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, van a encontrar en la parte inferior derecha un link que dice Mesa de Ayuda. Entonces vamos a darle clic a ese link y se les va a habilitar una pantalla donde ustedes van a colocar el asunto, cuál es la descripción y adjuntar los archivos de evidencia y enviarlo, y eso nos va a llegar a la Mesa de Ayuda para que se lo podamos revisar. Esto solamente es para temas de incidencias. Aquí, por favor, no nos pregunten qué hago para cancelar mi registro sanitario si yo ya no comercializo. Eso lo pueden hacer a través del correo electrónico que ya lo vamos a colocar, estándar semántico DM, arroba, perdón, semántico DM, arroba envima.gov.co, y ahí les vamos a responder sus inquietudes. Si hay una consulta que sea muy compleja, que de pronto no la podamos responder a través del correo, nosotros les vamos a decir que por favor soliciten la cita y les vamos a estar dando cita por Teams para que podamos resolverles las inquietudes, ¿vale? Entonces, una última pregunta. Sí, en el caso de que yo pedí al fabricante los códigos UDIDI y él me los envió, pero de algunas referencias que registramos, ahorita el fabricante me dice, no la vamos a, ya la vamos a descontinuar y quedó registrada, quedó en el registro sanitario nuevo. Ok, entonces ahí te pregunto, ¿ustedes van a seguir comercializando esa referencia? No, porque ya la descontinuaron. Ah, bueno, si no la van a comercializar, no la tienen que reportar. Porque ya no, siempre y cuando estén seguros que no la van a comercializar más y que no van a cancelar el registro, ¿no? Si el registro sigue vigente, tienen que reportar lo que efectivamente están comercializando. Y en el caso de la persona que nos preguntó ahorita que su registro ya no estaba vendiendo nada, igual como lo tiene vigente, pero sus referencias en teoría no las está, no las está comercializando, pero sigue trayendo repuestos y saldos, por el solo hecho de que ya esté ese registro sanitario activo, tendrá que hacer el reporte. Solo por temas de trazabilidad. ¿Listo? Esto es para el caso de la persona que ahorita nos preguntó. Igual se lo podemos aclarar por correo. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por su paciencia, apoyo, disponibilidad, estar tan pendientes. Y nos vemos entonces antes de que finalice junio. Les vamos entonces a cargar la información ahí en la página web. Listo, muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. No olviden diligenciar la lista de asistencia, por favor. Muchas gracias por permitirnos participar. Feliz tarde.